¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de operaciones combinadas. Operaciones combinadas. Sí, sí, me había equivocado con respecto al tema ahí en la publicación. A ver. Entonces, empecemos. Para empezar, todos tienen su libro, ¿no? ¿A nadie le falta su libro? Si a alguien le falta, levante la mano, por favor. Para compartir las diapositivas. Ya, a nadie le falta, ya. Listo. Entonces, normal. Gracias, chicos, por ser tan puntuales. La verdad se aprecia bastante. Todos entran ahí en el mismo minuto. Bien, entonces, ya habiendo visto nosotros la multiplicación, la suma, la resta, la división, entonces ya podemos realizar operaciones combinadas. Bien, entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Empezamos, pues. Listo, entonces, bueno, para resolver las operaciones combinadas, seguíamos un orden, ¿no? Creo que ya hemos visto esto, pero con el tema de decimales, ¿no? Ahora vamos a verlo con puras fracciones. Bien, entonces, para resolver las operaciones, vamos, las que se encuentran entre signos de colección, ¿dice? ¿Signos de colección? Bueno, empezamos de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha, ya, signos de colección, estos se refieren al paréntesis, ¿no? A las llaves. Ya. ¿Corchete? Claro, ajá, corchete. Y bueno, eso, ¿no? Todos los que estén encerrados, ¿no? Bueno, evidentemente primero son los paréntesis, luego me parece que son los corchetes y después las llaves, ¿no? Pero dependiendo del orden en que vayan apareciendo, se van resolviendo, ¿no? A veces puede que las llaves estén más dentro que los corchetes, o los corchetes más afuera que las llaves. Pero creo que en la mayoría de los casos las llaves están más afuera. Bien, entonces luego empezamos el orden de izquierda a derecha, empezando por multiplicaciones y divisiones, ¿ok? Multiplicaciones y divisiones. Y luego vamos de izquierda a derecha en el orden donde se vayan encontrando las sumas y las restas, ¿no? Adición y sustracción. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la adición y sustracción de fracciones homogéneas? Bueno, en este caso, como tenemos fracciones homogéneas, simplemente sumamos o restamos, dependiendo de lo que nos diga la operación. Sí, la operación está por acá. En el numerador, ¿ok? Entonces decimos 5 menos 2 más 4. Bien, solo operamos el numerador, el denominador queda igualito, y sería 7 tercios. Bien. Con respecto a las fracciones heterogéneas, allí sí, ¿no? Tendríamos que multiplicar en aspita, ¿no? Sería 3 por 9, ¿no? Multiplicando 3 por 9 me da el 27. Ajá. Y luego el 4 por 5 me daría el 20, ¿no? Y con el signo acá negativo, ¿no? Y listo, ¿no? En el denominador tendríamos el producto de 4 por 9, que vendría a ser 36. Operamos 27 menos 20 y vendría a darnos 7/36. Bien, este es el método del aspa. Acá tenemos otro método. A ver, veamos. Bien, el otro método sería el mínimo común múltiplo. A ver, vamos a aplicar mínimo común múltiplo para el primer ejercicio, ¿ya? Bien. Profesor, estoy entrando por la tabla de poderes. Gracias. Sí, sí, ya acepté ya. Siempre que entren estoy que acepto constantemente. Ya, a ver, entonces decimos mínimo común múltiplo de 4 y 9. Bueno, ¿cómo hacíamos para tomar mínimo común múltiplo? Decimos 4, 9. Y empezamos, ¿no? Mitad, bueno, 2, 9, mitad, 1, 9, acá sacamos tercia, queda 3, 1, 3, y nuevamente, ¿no? Sacamos tercia, entonces 1 y 1.
Bien, entonces el mínimo común múltiplo, ¿cuál vendría a ser? Sería el producto de todos estos números de acá, ¿no? A ver, en este caso me estaría resultando, ¿cuánto me resulta el producto? 36. Claro, 36. Listo, ¿no? Entonces, este mínimo común múltiplo que tomamos de estos dos números vendría a ser el denominador, que acá está como 36, ¿no? ¿Y qué vendríamos a...? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, sería el 36 dividirlo entre 4, ¿ya? Estamos haciendo el método del mínimo común múltiplo para el ejemplo 1, ¿ya? 36 dividirlo entre 4, eso me da 9. El 9 multiplicarlo por el 3, y ahí obtenemos el 27, ¿ya? Entonces, 36 dividirlo, y luego multiplicamos por este 3. Y luego lo mismo, ¿no? 36 entre 9 vendría a ser 4, y multiplicarlo por 5 vendría a darnos el 20. Y bueno, ahí tenemos básicamente los dos métodos. Acá vemos un otro ejemplo para aplicar el mismo método, ¿no? Del mínimo común múltiplo. En este caso con tres fracciones, ¿no? Bueno, el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5 me dicen que es 30, ¿no? Entonces decimos, bueno, 30 entre 2 me da 15, y multiplicado por 1, ajá, entonces sigue siendo 15. 30 entre 3 me da 10, multiplicado por 1 me da el 10. 30 entre 5 me da el 6, y multiplicado por 1 me da el 6, ¿no? Bueno, los signos solamente los copiamos, más y menos, y ya está, ¿no? Ahí vendría a estar el 19 de 30avos, que es en este caso. Bien, entonces, luego vamos a las multiplicaciones. Ah, pero antes de seguir, vamos a tomar la foto ya, chicos. Por favor, chicos, sus cámaras encendidas. Por ahí falta Mauricio Campo, Vera Terrillo, Rodríguez, Ferré también falta. Bien, chicos, recuerden también que deben de estar con el polo del colegio, o con la casaca, o con polo blanco o azul, ¿ya? Pero en todo caso, no lo tengan ahora mismo. Bueno, intenten enfocar su cara para que no se critique esa parte, ¿ok? Ya, a ver, entonces voy contando. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Bien, ya. Acabo de tomar la foto. Un momento, vamos a compartir. Bien. Ya está, entonces continuamos. A ver, lo que sigue acá dice multiplicación y división de fracciones. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en el caso de la multiplicación, simplemente de izquierda a derecha multiplicamos. Y en el caso de la división, recuerdan, se invierte, ¿no? Entonces, multiplicamos, pero por 3/7. ¿Está bien? Listo, entonces sería 3/7 por 21. Por 3/7. Bueno, entonces sacamos séptima, 1, séptima, 3. Bien, y lo único que queda acá sería multiplicar, ¿no? Sería 3 por 3 por 3, 27. 5 por 2, 10, ¿no? Y ahí está, 27/10. Bien, de esa forma hacemos multiplicación y división. Bien, con respecto a números decimales, bueno, esto es más que nada un recuerdo ya para ustedes, porque recuerdo que lo hemos visto en el trimestre pasado, sería, ¿no? Para la adición y sustracción, se alinea la coma y se opera como si fueran naturales, ¿no? Entonces decimos, ¿no? 2,21 más 3,5 menos 4,128. Bueno, primero realizamos la suma. 2,21 en este caso, más 3,5, vendría a ser de derecha a izquierda, ¿no? Primero el 1, 2 más 5, 7, 2 más 3 son 5, ¿no? 5,71. Entonces, este número lo estamos restando contra 4,1128, ¿no? Bueno, 10 menos 8 me da 2. Acá vendría a ser 9, ¿no? Bueno, una unidad que se presta acá sería
Sí, ¿no? 9, ¿no? No, 10, ¿no? Porque vendría a prestarse 10 unidades acá. Este sería 11 y luego se prestaría de nuevo, ¿no? Entonces quedaría como 10. ¿Está bien? 10 menos 2 me da 8. Este quedó como un 6. Entonces 6 menos 1, 5. 5 menos 4, 1. Listo. Ahí está el resultado. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer o tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ordenarlo de acuerdo a la coma, ¿no? Justo la coma debe de ir en la misma línea, ¿no? Bien, con respecto a la multiplicación, bueno, la multiplicación se opera como si fuesen números naturales y al producto decimal, al producto que se obtiene, se le agrega la coma decimal viendo qué tantas cifras decimales teníamos al inicio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, por lo tanto acá tendríamos que tener 3 espacios, ¿no? Bien, nada más, ¿no? Esto es recordar, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Multiplicación de decimales, suma, resta de decimales. Entonces, ahora sí, ¿qué queda? Operar nuestros ejercicios. Bien, a ver, vamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1, bueno, empezamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces sería 45 entre 15 me da 3, ¿ok? Y 3 por 7 más 2,37. ¿En eso se convierte el ejercicio? Bueno, 3 por 7 es 21 más 2,37, ¿no? Bueno, 21 más 2,37 es como si nosotros tuviéramos 21,0 más 2,37, ¿no? Y sería 7, 3, 21 más 2, 23,37. Y ahí queda, ¿no? Bien. Ustedes podrían haber puesto acá de frente, ¿no? Igual y la respuesta, pero quise ponerlo así por si acaso para tenerlo un poco más detallado. A ver, vayan resolviendo por favor el ejercicio en un espejo y me dicen su respuesta. Si tienen alguna duda también me consultan, normal. Abriendo la lista ya. Entonces, ya habiendo pasado el viernes 13, hoy es sábado 14. Ya me dijeron la respuesta. Ajá, por ahí me dicen 76. A ver, ¿será cierto? ¿88 por ahí me dicen? Sí, 88,47. Sí, por ahí, quien me dijo 76, por ahí algo ha sumado mal de repente. 88,47 sale ya. Ya, a ver, ahora lo vamos a resolver un momento. A ver, Alonso Anco. Profesor, presente. Ah, ya. Sí, justo eso. Cabrera Camargo. Presente, profesor. Camargo Flores. Presente, profesor. Castro Chávez. Presente, profesor. Cisneros Falconi. Presente, profesor. Correa Velázquez. Presente, profesor. Estacio Mendoza. Presente, profesor. Falcon Parra. Ah, ya, levantó la mano. Ferrer Rodríguez. Presente. Ajá, Herrera. Presente. Ok. Julker Ruperto. Presente, profesor. Ok. Lazo Avilés.
Presente. Ah, ya. Lazo Iglesia me dijo presente. Madueño González. Presente, profesor. Ok. Mateo Álvarez. Tanto. Mauricio Campo. Presente, profesor. Ok. Menacho Flores. Presente. Moreno Romero. Presente. Rodríguez Valdés. Presente. Sosa Arista. Presente. Ah, ya, sí, ya te vi. Vera Tarrillo. Presente. Y por último, Vera Sigrotado. Ah, ya lo vi, Vera, sí. Ok. Ya, a ver, me faltó solamente Mateo Álvarez. No, teacher, Mateo sí está, sino que no sé qué, pero no se ve a Mateo. Ah, ya, ahí está, sí, Ángeles Leonela, ¿no? Sí, está conectada. Ok, gracias por pasarme la voz. Entonces, tenemos asistencia perfecta, chicos. Genial, chicos. Bien, vamos a resolver el ejercicio rápidamente. Yo sé que ya muchos ya lo tienen. A ver, de acá decimos 80 por 2 sería 160, ¿no? Dividir entre 10 es quitarle un cerito, ¿no? Entonces esto vendría a ser 16 más 72,47. Esta suma sería ponerlo en vertical, ¿no? Bueno, sería 6 más 2, 8, 1 más 7, 8. Y agregamos los decimales, ¿no? Y ya está. Listo, respuesta. Ajá, perfecto, ya. A ver, entonces continuamos, ¿ya? Yo sé que ese ya lo tenían. Bien, dice, Jorge compró una billetera a 35 soles con 98 céntimos, un reloj a 87,42 y una gorra a 18 soles. Si pagó con un billete de 200, ¿cuánto recibió devuelto? Ajá, entonces estos tipos de problemas ya lo hemos visto antes. Sería 200 menos todo lo que ha comprado, ¿no? Y lo que ha comprado se suma, ¿no? Sería 87,42 más 18 soles más 35,98. Bien, entonces esta partecita de acá la vamos a desarrollar en vertical. Sería 35,98 más 18,00, 87,42. Bien, 8 más 2 sería 10, llevamos 1. 9 más 4 sería 13 más 1, 14, ¿no? Y llevamos 1 de nuevo. 5 y 1, 6 más 8, 14 más 7, 21. Entonces, 1 y llevamos 2. 2 más 3 son 5, 6, 6 y 8. ¿Cuánto sería? 14, ¿no? 141,40. Correcto, listo. Entonces ponemos la comita acá y listo, ¿no? Entonces, toda esta suma, 141,40. Bien, entonces lo que nos quedaría sería, bueno, copiar el 200 menos 141,40, ¿no? A ver, esta diferencia sería 60 céntimos y 58, ¿no? ¿Sí? Ya lo he hecho rápidamente. A ver si es que no me he equivocado, me confirman. ¿Debería estar bien? Sí, sí, está bien. Ya, listo, entonces de la misma manera, ¿ok? De la misma manera, con el siguiente ejercicio. Evidentemente, sabemos que no existen los billetes de 500 soles, pero asumamos que existen. 2 azul, 278. Sí, correcto, correcto. Correcto, por ahí ya me dieron la respuesta. A ver, confírmenla ya. Confirmen la respuesta, chicos. Igual si ya terminaron, vean por el siguiente ejercicio, ¿no? Bien, espero que me respondan su respuesta para saber que ya han hecho el ejercicio, ¿ok?
Bien, por ahí ya veo que me están escribiendo. Bien, como se han podido dar cuenta, la teoría ha sido bastante corto, ¿no? La idea es recordar básicamente cómo se resuelve el orden de las operaciones. Pero estamos volviendo a ver, ¿no?, un capítulo que ya hemos visto anteriormente con respecto a los decimales, ¿no? Pero ahora con fracciones y más problemas, ¿no? En la siguiente semana sí vamos a pasar ya a otro tema. Divisibilidad. Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna dificultad con el ejercicio para resolverlo? Levante la mano si tiene dificultad. Si no, avanzamos al siguiente, ¿ok? Esperamos un momento. Bien, levante la mano a ver si es que alguien todavía tiene alguna dificultad. Bueno, entonces espero que te haya quedado claro. Claro, ya veo que me están respondiendo varios en ejercicio. Bien, está bien. Listo, entonces continuamos, ¿ok? Continuamos. Bien, problema 3 en rojo. A ver, ¿cómo sería en este caso? Sería de la siguiente manera, ¿no? A ver, me dice 7/4. Ajá. 7/4 entre 3/5 más 1/12. Bueno, primero hallamos M y luego hallamos N. Bien, M sería 7/4 por 5/3 más 1/12, ¿no? Bueno, esto sería igual a, ¿cómo hacemos el producto? Simplemente producto de numeradores, ¿no? 7 por 5 es 35. 4 por 3 es 12. Ajá. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos fracciones homogéneas. ¿Cómo sería con fracciones homogéneas? Simplemente sumamos numeradores. Sería 36 entre 12. Ajá, esto es 3. Listo, terminamos de hallar el M. Ahora vamos con el N. N me dice que es 8,9 menos 5,32 más 11. Bien, ¿esto cuánto sería? Bueno, si restamos los decimales, vendría a ser 58, si no me equivoco. Claro, 5, 8, sí, 58. Y sería 8 menos 5, 3 más 11, 14. Ya. Lo he separado para hacerlo más rápido. En mi mente solamente he restado las partes enteras. He operado las partes enteras. He dicho 8 más 11, 19. Menos 5 y apareció el 14. ¿Ya? Y sería 0,9 menos 0,32. Y eso vendría a ser 0,58, ¿no? Y luego lo sumé. ¿Está bien? Así lo operé rápido, ¿ya? Ya. Bien, entonces tenemos el M y el N. ¿Qué me dicen que tengo que hacer? Sumarlos, ¿no? Entonces sumamos 14,58 más 3 sería 17,58. Listo. Entonces, a ver, chicos, de la misma manera, van por el siguiente ejercicio. Espero sus respuestas. ¿Sí?
Bien, vamos confirmando a ver cuánto le sale el A para empezar. En ese caso, las fracciones ya no salen homogéneas, ¿no? Salen heterogéneas. Por lo tanto, tendrían que aplicar o el método de las PITA o el del mínimo común múltiplo, ¿no? Por ahí ya me dieron una respuesta. 11,99 por ahí me dicen. Ahora vamos a esperar a que confirmen. A ver, el B creo que sale bastante rápido, ¿no? ¿El B cuánto saldría entonces? Sería 14,6 más 4, 18,6, ¿no? Entonces 18,6, restarle 8,61. Ah, bueno, eso sería 9,99, ¿no? Sí. Claro. Hasta ahí tenemos el B. El B salió rapidito. Ya. ¿El A cuánto saldría entonces? ¿Cuánto le sale por ahí? A ver, 250 sobre 525. 250, a ver, sobre 525. Bueno, pero esto ya todavía... Es entre 21. Claro, esto todavía es una fracción reductible. Entonces podemos reducir. A ver, deberíamos llegar al 10 entre 21 que por ahí me dijeron. A ver, si tomamos quinta acá, ¿cuánto sería? 50, ¿no? Si tomamos quinta acá, sería 105, ¿no? 105. Ajá. Bien, quinta de nuevo, 10, y quinta de acá, 21. Listo, entonces sí, está bien, ¿no? Llegamos al 10, 21 avos. ¿Está bien? Listo, entonces sería 9,99 más 10 sobre 21. Bueno, sería cuestión que dividan, ¿no? ¿Cuánto sale 10 entre 21? ¿Cuánto sale en decimales? 0,476,1904. 476, ¿no? Bueno, 47, vamos a ponerle 48, ¿ya? Redondeando con dos cifras, con dos decimales, para facilitar cálculos. Bien, entonces sería 0,48 más esto, ¿no? Entonces eso sería 10,47, ¿no? A ver, ponemos A más B. 10,47. Y esta es la respuesta. Listo, entonces, ¿qué teníamos que hacer para hallar el A? Simplemente sería, como está dividiendo, cambiamos a producto esa división e invertimos, ¿no? Invertimos los números, ¿no? Ahí aparece 7 tercios, pondríamos por 3 séptimos, ¿no? Y sería 12 sobre 35 más 2 quinceavos. Y a partir de allí pueden hacer aspita o mínimo común lo que ustedes prefieran. ¿Ya? Listo. Entonces, continuamos, ¿no? ¿A alguien le faltó copiar por si acaso? Levante la mano. Ya, termina, termina. Estamos bien de tiempo. Justo nos quedan 10 minutos. Bien, yo creo que si nos alcanza el tiempo, vamos viendo algo de divisibilidad, si es que alcanza. Porque lo que estamos viendo ahorita es un repaso. Sí, el tema de divisibilidad es bastante extenso. Y veo que lo van a ver durante las últimas 2 semanas, creo.
en las últimas dos semanas de visibilidad. Y de allí va a venir su parcial, ¿no? Sí, conviene ver de visibilidad. Bien, entonces, ahora sí, ya lo tienen todos para ir avanzando. Bueno, si nadie levanta la mano, supongo que ya está. Bien, pasamos entonces. Bien, problema número uno. A ver, ustedes me dicen cuánto sale. Recuerden cuando dicen de algo, esa palabrita de, ajá, la cambian por. ¿Ya? Por. Ya. Listo, a ver, ustedes me dicen cuánto les sale, ¿ya? Los espero. Les confirmo. Ajá, ya me han dado respuestas. A ver, 18 me dicen por allí. Sí, varios me han dicho 18, no solo uno. Bien, bien. Entonces, resolvemos ya. Sería G igual 7 novenos por 36 menos 5 onceavos por 22. Bien, voy a poner con rojito lo que vamos a eliminar. Novena 1, novena 4. Onceava 1, onceava 2. Listo, entonces sería 7 por 4. Por acá. 28 menos 5 por 2, ¿no? Que 5 por 2 vendría a ser 10. Bien, entonces sería 28 menos 10, 18. Y ahí está el 18 que han hallado. Bien, está bien. Perfecto, vayan con el siguiente ejercicio entonces. Me dicen su respuesta. Ajá, por ahí me dijeron. Claro, 27,36. Sí, voy a apuntar la respuesta para que se vean. Y voy a apuntar otro ejercicio muy similar ya. Vamos a cambiarle una partecita al ejercicio. Bien, a ver, en el primer ejercicio, sí, ¿no? Varios veo que ya me dicen 27,36, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Tengo 60 soles, me compro el libro,
de 23,64, por lo tanto estamos restando, pongo resta, y un cuaderno de 9 soles, ¿no? Sigo restando, y esto vendría a ser el resultado que ustedes me han dicho, 27,36, ¿no? Bien, ¿cómo sería en este caso? Si tengo 60 soles y me compro un libro a 23,64 y un cuaderno a 12 soles la docena, ¿cuánto dinero me queda? Docena vale 12, y el resto vale 12. Ya. Entonces, ¿cuánto dinero me queda? Ahora les espero. Profesor. Sí, dime, ¿cuánto sería? No, una pregunta, ¿cada cuaderno cuesta un sol? Claro, ¿no? A esa conclusión deberías de llegar, sí. Entonces, ¿cuánto dinero? Profesor, o sea, ¿nada más se compró un cuaderno? Claro. ¿O se compró 12 cuadernos? No, se compró un cuaderno. Ah, entonces era 35,36. Claro, ajá, 35,36. ¿Qué es lo que hizo su compañera? Bueno, dijo, entonces, ¿cuál es el precio de un cuaderno, no? Porque dice, si tengo 60 soles y me compro un libro a tanto y un cuaderno, bueno, acá debería haber una coma, ¿no? A 12 soles la docena. O sea, estos 12 soles representa el precio de la docena de cuadernos, ¿no? Pero yo no quiero 12 cuadernos, sino quiero uno. Entonces, 12 entre 12, un sol, ¿no? Bueno, es raro, ¿no? Que un cuaderno sea un sol, pero igual. Bueno, un sol, entonces sería 60 menos 23,64 menos 1, ¿no? Y eso me sale 35,36, ¿ya? Solo para que lo tengan en cuenta. Bien. Por ejemplo, si hubiera sido a 12 soles el par de cuadernos, entonces hubiera estado el cuaderno 6 soles, ¿no? Ya habría cambiado el problema. Bien. Entonces, por favor, resuelvan el siguiente ejercicio. Me dicen sus respuestas en el ejercicio número 3 del Sigamos Practicando. Nos queda un minuto. Bueno, los espero. Ajá, sí, correcto. Bien, Mateo. Sale 5 sextos. Ya, acá nos vamos a quedar, ¿ya? 85 sobre 102. Qué raro. De repente se puede simplificar ese 85. A ver, fíjate. Sí, profesor, no lo simplifiqué, creí que no se podía. Ahorita lo simplifico. Ya, claro. Sí, yo también lo veo y digo que no creo que se puede simplificar. Pero bueno, parece que sí. Entonces... Listo, chicos, ahí nos quedamos. Recuerden, sale 5 sextos. Bien. Volvemos en 10 minutitos.